Azura, todos los que están en cabina y a tu oyente. Opinión de Saúl Méndez sobre los hechos ocurridos en la final de la tarde de ayer y principio de la noche. Creo que tenemos varios puntos coincidentes en los planteamientos que tú has indicado y lo que nosotros hemos manifestado en distintos momentos. La podredumbre que carcome los poderes del Estado y en el cual han convertido al Estado Nacional en un Estado mafioso cada vez afuera. Esto que hemos visto ayer es parte de una cadena de hechos que vienen siendo públicos, en los cuales no solo hay denuncias, sino hay pruebas contundentes de cada uno de estos actos que se cometen en el órgano judicial. Hoy precisamente se cumple 11 años de la muerte y el asesinato vil de Osvaldo Lorenzo, y Aliajuana Peña está en la calle gracias a la corrupción a la Corte Suprema de Justicia. Eso lo denunciamos nosotros. Pero si un maleante de poca monta como Juana Peña tiene la capacidad de torcer el sistema, los gamonales de este país, ladrones del cuello blanco, mafiosos que han robado el arca del erario público, tienen mucho más poder para torcer esta situación. En la Corte Suprema de Justicia, propios magistrados han denunciado que otros magistrados venden fallos. Y aquí no ha pasado nada. En la Corte Suprema de Justicia, entre magistrados hay acusaciones de sapería y además de eso, de vendetta entre ellos. También hay varios ejemplos de esta situación que se ha dado. Pero esto no es solo un problema del órgano judicial y no solo de magistrados. Esto es un problema de jueces, magistrados superiores, en el que se vienen denunciando toda una serie de hechos hace buen rato con relación a el tráfico de influencia, fallos amañados, archivos de expedientes importantes cuando se trata de delincuentes de cuello blanco, caso Semi, por ejemplo, y otros que se han llegado a la corte y que yo he acuñado como el lavado judicial. Estos delincuentes entran al sistema, por cualquier argucia logran absolución y bueno, entonces el principio es que ya no me pueden juzgar dos veces por el mismo caso. Entonces, este es un tema grave, como todo el país conoce, pero es un tema que se replica en una asamblea de diputados que es corrupta de igual manera, y hay tantos actos que se han develado de cómo se roban la plata, con falsificando los nombres de las personas, falsificando firmas, etcétera. Estos mismos actos de corrupción están denunciados en el órgano ejecutivo, susodicho sea de paso, varios mandatarios han sido entrados al sistema y finalmente salen liberados producto del lavado judicial. Y en la próxima administración volveremos a ver una situación parecida a la que estamos viendo ahora. Entonces, esta crisis que cada vez más acentuada llama al pueblo, poder originario, a tomar las riendas del país. De ahí la necesidad de la constituyente originaria, que se ha planteado como una necesidad real para poder barrer lo podrido, para poder barrer el estado mafioso en que convirtieron al país, crear una nueva constitución, llamar obviamente al plebiscito que la ratifique y entonces a elecciones que sean distintas a lo que conocemos como modelos eleccionarios en estos momentos, que son modelos clientelistas, que se compra y se vende en voto, como también eso ha quedado demostrado claramente, y poder refundar al país. Esta situación no hay quien la pueda resolver. No pueden juzgar diputados corruptos a magistrados corruptos. Magistrados corruptos juzgar a diputados corruptos. Diputados corruptos juzgar a presidentes corruptos. En fin, estamos en una situación muy grave y es que hay una llave. En esta llave tú vas a encontrar como mínimo, como un denominador, a altos jerarcas de partidos políticos, de todos los partidos tradicionales políticos que existen en este país, el PRD, el Cambio Democrático, el Arrufismo, Molirena, el Partido Popular, vas a encontrar a empresarios de esos que son de los 115 ultramillonarios, que se encuentran en toda clase de escándalos de corrupción, porque al final se trata del negociado con la cosa pública, y obviamente entonces ahí se encuentra el hecho de la impunidad en la que no hay justicia para estos individuos.
Ellos tienen la capacidad de maniobrar, tienen la capacidad de hacerse de un sinnúmero de bufé de abogados, tienen la capacidad de torcer, negociar, se conocen los secretos entre ellos y finalmente pactan, que ellos lo han estado buscando hace buen rato, un pacto para poder ocultar la realidad en función de los actos delincuenciales que se cometen contra el pueblo panameño. Pero fíjate que mientras esta gente se roba lo del pueblo, la situación material del pueblo cada vez es más agobiante. La salud pública está hecha leña, la educación pública, el transporte público, es decir, agua potable, todos los días una comunidad está en la calle producto de que la escuela no sirve, no hay agua potable, las calles, etcétera. Entonces esto es insostenible ya, es imposible. A ver, Saúl, poder seguir viviendo de esta manera. Si hoy Saúl Méndez, en su calidad de dirigente de este país, dirigente y además el sindicato más importante en cuanto a membresía y beligerancia de este país, es convocado a un grupo de panameños, hombres y mujeres, para, hey, esta crisis está muy profunda y al margen de que tengamos diferencias políticas, ideológicas, lo que fuere, o esto se hunde o esto flota, pongámonos de acuerdo en una agenda. ¿Cuál sería la agenda que Saúl Méndez propusiera? Francamente, yo soy fiel creyente que debe haber un mecanismo claro en que el pueblo asuma los poderes del Estado. Tiene que haber algo distinto para poder resolver este problema. Lo contrario, estamos hablando de la forma de cámara, que es a lo que han estado apostando los partidos tradicionales y entre ellos también los dueños del poder económico, para que aquí no pase nada. Pero de que cambiamos todo para que no cambie nada. Pero a eso es lo que quería decirle, porque en momentos críticos es cuando los pueblos tienen la palabra y tienen la obligación de tomar la conducción del Estado. Y esto no es una situación que estoy planteando como un elemento distorsionador, sino por el contrario, como un elemento salvador de una situación en la que nos encontramos, que cada vez es más putrefacta, cada vez es menos insostenible esta situación que vive el país. Bueno, si lo llamaran, ¿está dispuesto a ir a una conversación de ese tipo? Nosotros tenemos que, estamos dispuestos a conversar en todos los escenarios requeridos, como tú sabes, y lo planteas en la introducción de tu comentario antes de entrevistarme. Los medios están cerrados para nosotros, las grandes corporaciones de medios, televisivas, pues, como lo he dicho con anterioridad, podemos aterrizar nuestras ideas a través de este medio y de otros pocos medios, pero si tú ves desde ayer, hay toda una serie de situaciones en las grandes cadenas de televisión donde están los mismos que han generado este problema. Las mismas caras, la misma gente, hoy en oposición, lo tratan de resaltar como supuesta solución o son parte del problema, pero no se permite al pueblo un debate democrático, libre, con ideas que permitan salir de la crisis. Porque los poderes, dueños de los medios de comunicación, de su inmensa mayoría, dueños de los dueños de los cierran la llave para el debate democrático en este país, en momentos tan importantes. Bueno. Yo saco la cara por Radio Panamá, allá los demás. Sin duda. Allá pero los debes compartir con la lista que es cierto. Lo que yo estoy diciendo es cierto, al grado tal que no solo te prohíben hablar en sus medios de comunicación, sino que además te atacan. No es un acto pasivo, sino también un acto de ataque. Porque cuando tú ves, está montada toda una campaña, ya hoy, terrorífica. Ya esto no da para más. Pero cuidado que sale un supuesto salvador. Y va viendo voceros, tanto periodistas como candidatos a que ya fueron presidentes y que ahora aspiran a la presidencia, por lo menos a nivel de su partido, y así sucesivamente. Gente que tiene acceso a medios de comunicación, creando el terror psicológico para garantizar
que siga la fiesta de los corruptos, que son los que nos tienen en este baile y en las condiciones deplorables que se encuentra el Estado panameño. 8:35 minutos, don Saúl Méndez. Gracias por habernos atendido y compartir su criterio. Gracias por la oportunidad.